en su casa. Hola cabros, hola. Hola a todos. Estamos aquí en un nuevo experimento en honor a ese programa viejo del Canal 13 llamado Cine en su casa. Cine en su casa. 2.0. 2.0. Y vamos a ver The Wizard. Estamos, ¿no? Sí, compadre. No sé, una película ñoña, weón. Una película ñoña, weón, del año y el antaño. Fred Savage. El comercial más largo de Nintendo, de 2 horas y media. Creo que por ahí va el tema. El guante de la fuerza, cabros. Me encanta el guante de fuerza. Es muy malo. Me encanta el guante de poder. Es muy malo. Es muy malo. Ah, dragón doble, decía la Andrea. ¿Echó 50.000 en el dragón doble? El dragón doble también. Estoy jugando el dragón doble. Ya, pues póngale play al VHS, pues. Ya, Universal. Volumen. Aquí vamos a trabajar un día, cabros. Bueno, igual yo no conozco mucho a este director. El director se llama Todd Holland. Por ejemplo, acá me sale que el loco dirigió capítulos de Twin Peaks, de los cuentos de la cripta. Pero películas así como conocidas del loco no tiene. No tiene películas conocidas. Ey, esta canción, weón. California. Andan buscándolo en avión, weón. O sea, el loco debe ser muy importante para que lo anden buscando en avión. Ahí está el chef. Debe ser como el hermano perdido de Ricky Ricón, una wea así. No, si eran terrible pobres. Terrible pobres los pendejos, pero llegaron a bien igual a buscarlo. Oye, el loco es como el tambito, así como que. California. Yo me quiero ir para mi casa. Yo quiero. Teniente Javier, sale de ahí, weón, si ya te pillé. Y es la única weón que dice California. Se supone que igual habla, pero lo preciso. Un pendejo timado, weón. Que la mirada perdía en el horizonte. Okay. Sí, weón. A lo mejor está dopado. Niño burbujo. Por eso, le dieron retalina así. Está que está en retalina, el cabrón chico. Y la mamá era marina, vos, ¿qué? Ah, la traje, la Sailor Moon. La Sailor Moon, la chistera. En todo caso. Bueno, el otro día dijiste que este guatón es el hermano de Jeff Bridges. Ese weón es el hermano mayor del Jeff Bridges. Ahí está el compadre. Y el Fred Savage. Christian Slater. Bueno, por lo menos las actuaciones son buenas. El presupuesto fue de 6 millones de dólares, pero del año 89. No sé cuánto será eso hoy en día. Oye, la transición terrible de serie ochentera, la wea. Un video cruzado. Esta es como la parte tipo La Rosa de Guadalupe, ¿eh? Problemas familiares. Va a salir con los pistos, weón. Pronto. Te voy a premiar con 10 millones de pesos. California. ¿Qué onda este pendejo, weón? Se quiere escapar así. Cache la cortina del Dust Hunt, pues, compadre. La música. Como música, película, amor, igual. No puede ser la casa de afuera y campo, weón. Nunca he ido a tocar. Y radical, loco, con audífonos, con skate. Sí, pues todo un niño cool. Un Bart Simpson. Un Bart Simpson cualquiera. El tema andino de la película. Oye, loco, igual es como nerd, tiene unos lápices en la camisa, güey. Oye, el nuevo bajón que se pegaron los cabros. ¿Y cómo el chofer no cachó el ruido de los chocolates ahí cuando abrieron los envases, weón? Porque es película, weón. Sí. Esa lluvia es más falsa, weón. Este es un país lleno de falsa. Aquí anda nomás. Se la wea, weón. Hay que ser muy agilado para hacer esa weá. Sí. Aquí llega la parte buena, compadre. Aquí está el dragón. ¿Qué clase de juego se traen ahora? Con su musiquita. Aquí está la. Jugó como un minuto, Sí, aquí está. Es como, ¿cómo explicar esa weá? No tiene sentido, weón.
No, esa weá no tiene sentido. Y a propósito de marsupiales australianos. ¡Ah, oh, la wea velas! ¡Cállate, obvio, caculia! ¿Qué onda? Si no me dices lo que haces, voy a gritar. ¿Voy a gritar? Ah, ya. Oye, pero diría poner la música al juego. ¿Para qué poner la música al cine premium? Estás viendo. Cero control parental con los cabros chicos. Ay, qué lindo cambio, güey. Sí, bueno, no es justo ni ahí, así. De todo. Bueno, fumando ahí, tomando café. Exquisito. Exquisito. Claro. Ninja Gaiden. ¿Cacha tiene la arcade ahí en la mesa, weón? Oh, ¿verdad? La voy a volar. Oh, la zorra, un restaurante que tenga un arcade en la mesa, weón. Ahí, cuarta vez que dice California. Y justo había una revista Nintendo ahí en el restaurante. ¡Exacto! Este supone que es como el villano de la película, ¿no? Sí, güey. Este es como un detective privado, ¿te busca? Se le pinchó la rueda a los compas. El logro que es buscar niños que se arrancan, po, güey. ¿Por qué no partió, güey? Merear, partió motor al todo. Sangre por sangre, guatón. Yo hubiera apretado, pues, al toque. Jabalina. Y atrás la vieja comiendo chiquis. Yo soy monja franciscana inglesa, de Hampshire. Oh, ¿qué onda los cowboys? ¿Qué vas a con una moneda un copete igual? Se puso... ¡Oh, le robaron la plata! ¡Oh, la mega plata! Probarle a unos niños, pobre. La hueá mala, la mil chacha, pobre. La hueá rata. Mario 2, pobre. Música culiada, pobre. Como de cine pino, pobre. Estamos... aquí, Cine Premio. Cine Premio. Oye, de terrible choriza la cabra chica, weón. Que voy a hueonado, le dije, fíjate que hay niños chicos. Podríamos decir que la cabra chica igual es como un ícono para las feministas. No soy material en los hueones yo. Soy una mujer empoderada, una cabra chica empoderada. Esto es un abuso de poder. Las feministas estarían contentas viendo esta película. Ah, que están estos buenos. Tom Petty. Salió una trivia que se supone que el cartel está ahí porque el disco ese no había salido recién, ¿no? Tom Petty, ¿no? Oye, si aguantan nosotros después cuando yo juego como esos viejos guardas. Parrilla, amiga. Y no mostraron que jugó. You're a monster, Jimmy. Ya, pero la loca es mujer empoderada, pero igual se da su tiempo para peinarse. Se van a tirarse, zapas, Julia. ¡Oh, buena! ¡Nunca, manche, no! Ahí viene Rob Halford. Judas Priest. Con el coco. El pelado al Diego Portales, me dicen ahora. Siempre se ve la película salían andando en skate por la carretera. ¿Por qué no lo usan ahora? Es muy peligroso, po. Sí, pues esa escena es muy cliché. Típica escena de película gringa que pescan un huevo por la espalda y nos pisa ya. No se puede. Date vuelta, date vuelta, date vuelta. El plato tira un beso. Yo me acerqué. Miramos fijamente y no era una mujer. Esa araña, weón. Esa guardosa, weón, esa escena. Oh, acá. ¿Por qué eran esos weones? ¿Por qué chucha? ¡Saludos a la cámara! ¡Saludos a la cámara! ¡Hola, hey! Ahí dijo otra palabra. ¡Hey! El indio que se cree todo un caballero en una de esas fiestas tiró con un bombero. 470,000. Ese juego. Ah, no, este no es este. Ahí está el buen pedófilo. Ah, este weón. Este buen fuego. ¿El mago eres tú? Se pone muy huevón. La va a probar. Aquí la va en doblaje en el idioma original. Profesional, po, weón. ¿Qué es eso? No lo sé. La loca tiene la revista Nintendo Power y no sabe lo que es el dispositivo. Si le hice los caletas publicidad a su tema. Rad Racer. Antes de hacer juegos como Final Fantasy, Square hacía cosas como esta. Ahí tiene que poner como cara de actitud. Actitud radical. Culeado, yeah. Cool. Ahí la vendió.
Me encanta el guante de fuerza. Es muy malo. Sí, bueno, aleja de ella tus guantes de fuerza, ¿eh? Quedo con depresión el pendejo. Quedo para cagar el pendejo, weón. No. Nadie puede contar Power Glove. Yo solamente quiero mostrar mi talento. Aquí otro California. Otro California. No, fondo. Al costado. California es la panacea, parece. Ah, este weón va a ser la que hacemos todos, weón. Como niños jugando. Esas teles con ruedas. Ya, conectar toda la weá. El tiro ahí. What's that one called? Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles. Tortugas ninja mutantes adolescentes. Tortugas mutantes adolescentes ninjas. Le funcionó el tiro, no sopló el cartucho, güey. Funcionó de una. No. Es que estaba nuevecito, po. Los contactos no tenían tanta mugre como están ahora. ¿Cómo juega? Sí, güey. Pero hay gente que juega así, güey. He visto, bueno, que mueve el control para todos lados, weón. Ya se aventó un cabrón chico, ¿no? Se mandó su tambito. Lo veo una película, yo. Se taimó. Aquí se viene la parte. La Rosa de Guadalupe. Te has cagado la risa, weón. Pobre cabro chico, weón. Ahora los locos están a ver a Guns N' Roses. Ya, ahí se le echa la sangre. El chocolate ahí. Se secó el toque. Esa es la foto. Claro. Aquí se viene otra parte dramática de. La Rosa de Guadalupe. Y ahí tuvo otro texto de diálogo. Yo no quiero rendirme. Pendejo dijo algo, weón. Es el juego de boxeo. Ah, bueno, es el final round. Final round. Final round. Está bueno, weón. Y el otro está jugando Mega Man, puf. Mega Man, ¿vale? No sé, Martín. Sí, Mega Man. A ver, vamos. Este weón, el weón de la izquierda no está ni jugando, está mostrando el intro del juego. Sangre por sangre nomás. Ahí se usa como los dobles de Hazard. Los dobles de acción ahí son los mismos. Ahí se usa caleta que no es el weón, mira. Sí. Qué chicha. Oh, se nos caga de la hizo cagar el motor, weón. Y la música, weón. Esta parte es buena, está en la revista Nintendo Power. Bueno, el servicio de Nintendo como de ayuda. La weá, pero vos te pagan por jugar todo el día y sacar trucos, weón. Ghost and Ghost. Ese juego es peludo. Esa es la versión de arcade, sí. Más que la chucha. Con esa parte más peluda. Ah, esta etapa sí, weón. Ahí me ganan dos, compadre. El mismo juego que estaba jugando el otro pendejo. Están notando todas las pillerías, weón. El juego China Guys. Ahí Data East, compadre. Con tío Cacha. Metroid. Pro AM. Gran juego ese, Pro AM. Ninja Gaiden. Todo un idiota. Yeah, me la vi un imbécil. Y ahí está el Lucas también. ¿Qué hueá? El medio de cierto. I'll tell you where they were going. Yo le diré a dónde van. ¿Y la misma revista? Oh. ¿Ah? Se puso peluda la cosa. Champ. Una de ser entretenido hacer una película y hacer cagar un auto. Mira, cómo están sacando el auto, mira. Sí. Oye, no hay ni una bomba 4, nada que ver. Hace el auto como que va. Oh my god. ¿Qué idea? ¿Dónde, oh ¿dónde my god, compadre? Es como media picarona la película, compadre. Y el viejo y gacho. Con el calzón cuneteado. ¡Ya lo tengo! ¿Dónde está? ¿Dónde está
quién. No me tomes el pelo, gamberro. Y aquí se pone. Se pone guaribú. Esta parte se pone cuari. ¿Cachai está Breaking Bad, padre? Walter White, ¿no? Claro, haciendo, cocinando. Haciendo meta, ¿no? Haciendo meta, ¿no? Es hija de Walter White. ¿Qué demonios haces? Tenía la llave mágica y la cruz iba a acabar con el bárbaro. ¿Cachai que dejó puesto el conector de la antena? Ahí la agarró. Ahí la antena, claro. Supercharge. O una que sea en otra escena, Rosa Guadalupe. I know what you were gonna do, and you could just forget about it. Gilipollas. Ahí se le paró la pinga. Mi primera erección. Chal, viejo, lo agarraste en la mano. No puede ser. Lo encontró. Dale, fuck. En la cara. What the hell is that? Oh. Ay, justo el weón del casino que estaba apostando en el casino. Con que le tocaste el pecho, ¿eh? Oh, Dios mío. No me gusta que le peguen a las mujeres, conche tu madre. No me gusta que le peguen a las mujeres. Cacha la película vanguardista, pues tiene transiciones sonoras. ¿Cómo maneja el viejo? Está bien, Los Ángeles, allá vamos. Cuidado con el cerdo de la carretera. ¡Yahoo! Cacha, llegaron a la Comic Con, parece. Llegaron a la weá, pues, man. ¿Se ve ese al látex el bueno del camión? ¿Estamos, no? Universal Studio. Aquí está el compadre Ninja. Bueno, empezarán jugando Ninja Gaiden. ¡Hola! 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 La weá es como el estudio de cachureo, así. Va a salir Marcelo ahí con el tiburón. ¿Y cómo están ustedes? Los niños de 30, los que crecieron con cachureo, ¿dónde están esos jóvenes? Ahí está el nombre de la película, The Wizards. ¡Eh, hey, es el mago! ¡Sígueme, camarita amiga! ¡Qué mala cara de bizarro, weón! ¡Qué eres! ¡Mi fenómeno! El loco se pegó en la maleta, weón. Sí. Es como su amuleto de la suerte. Una consola de videojuego que no se caiga. Es como Festi Game, la weá. No, muy intenso, weón. Este es el Festi Game de la historia. Una weá así. ¡Atención! ¡Ladies! Te voy a entrar la voz pa'l pico. ¡Mis nietos de perra! Bueno, igual le gritó como Marcelo Pachuleo. $50,000. ¿Qué les parece, muchachos, si organizamos una fiesta y lo pasamos todo muy bien? El gran juego que se estrena aquí, po. The Wizard se hizo para publicitar Super Mario 3. Super Mario Bros. 3. Sí, el mejor juego de Nintendo, weón.
Oye, pero ¿a dónde están los guardias de seguridad del parque? Porque todos los guardias se meten en los pies. ¡Un mono! La hueá lucente. Ya es justo tan viejo el estudio. Se ha hecho la hueá conveniente. ¿Quién sabe? Venga, venga. El Lucas es como Johnny Arcade, así de video poder. Es el strong state of California. Oh, pito lindo, mi amor, que cosa más bonita de mi hijito. Estoy bien preocupado por el gato Juanito, quizás dónde andará. 8, 7, 6. Ignition. Aquí se viene la revelación. Estamos presenciando cómo se construye la historia, Alfa. Este es el mejor estreno de un videojuego, de hecho, película. Bueno, puesto. Aquí estoy yo, Sushi Tumarro. Llegaron tarde. Ah, anda, la ¡Super Mario Bros. 3! El 88. ¿Qué tal la animación más bizarra, bro? Está como igual a los cuentos. ¿Qué se fue tan de abajo? No juega ni con izquierda el tonto culiao. Esa weá, puta, yo siempre he sido esa weá. Sí, y cómo sube la weá la flauta, weá. Esa weá es una jugada conveniente para la trama. Tiene que haber leído la revista, no. El mundo de los gigantes. Mundo gigante, güey, es bacán ese mundo. Lucas Parker, 69. La venganza nunca es buena, más que el alma y la envenena. Este niño gana premio en cachureo. No, el loco perdió porque no dejaron no usar el Power Glove. A bunch of goddamn nerds. El mundo de los dinosaurios de Mario Bros. Va a salir. Muchos californios. Tenía un cupón para canjear un Super Mario Bros. 3. Ah, no supiste, la Tao. Ah, la hermana se le había muerto, ¿verdad? What is this? What's going on? Este es bueno. Aquí va a salir la Rosa Guadalupe. Con Carlos Pinto ahí. Es difícil que Gordo y Hermani pueda evaluar el significado de este momento. Ah, esa es la pendeja y la hermana. Estaba el pico el papaya, cosa. Y la guitarra cachonda. No, como yo Satriani. O sea, el símbolo era dejar la maleta en el lugar de... Ah, dejó la maleta. Era porque tenía un buen recuerdo de ese lugar. Oh. Simón Bolívar está creciendo. Está creciendo. Oh, sí. Le di el beso con Eri, ahora que... Ay, ay, ay.
Juan, me prendí con esa weá. Oye, ¿saldrá como producción Nintendo? Jim Pirri. Jim Pirri. El Pirri Pirri. No, Piri. Pero ahí sale, dice Super Mario Bros. 3 Game. Aparece por cortesía de Nintendo América. América. Me acuerdo cuando Piri nos comentó la noticia por el 2011. ¿A dónde te ir? Me dijo, California. ¿Tú no nunca habías visto esta película, po, Dani? Yo nunca la he visto. Puedo decir que una película familiar para ver el domingo en la tarde, el cine en su casa. Y que tiene puro sketch chistoso. Pero no es una mala película, yo no encuentro mala. Reivindica a los cabros chicos porque no son los cabros chicos matados, son los cabros chicos choros. Y la cabra chica es terrible empoderada, así que sí. Terrible progre la película. Recomendada para todos los ñoños. E incluso el Tobey Maguire en un cameo que ni siquiera está acreditado. Y salen buenos actores, como el hermano de Jeff Bridges, Kristen Slater. Y una de las cosas que más me gusta de las películas que esto lo tiene, choques de vehículos, choques de autos. Sí, los verdaderos una choques. Película que tiene choques de autos, garantizado que es interesante. Sí, chora. Y tiene música porno y música de la Blondie para los que les gusta eso. Se me ninja. Se me dijo pegar. Ojalá que no nos pongan problemas de copyrights. Sí, pero lo vamos a cortar ahí, vamos a poner el tema de dónde está la mosca, aquí y aquí. Well done. ¡Leche todo! El remix poder de síntesis. Oye, no olviden, Carlos, darle dedito a Real si le gustó esto, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo Cine en su casa. Presentó acción, aventuras y romance en su espacio Cine en su casa. Ya, cabrón, cuídense, nos vemos. Chaito.